Una montaña rusa empieza su recorrido de cero. Asciende 10 metros, desciende 7 metros, asciende 15 metros más, desciende 22 metros y finalmente, después de 5 minutos, asciende 5 metros. ¿A qué altura se encuentra la montaña rusa después de su recorrido de 5 minutos? Bien, vamos a dibujar la montaña rusa y a imaginarnos. Está aquí, inicia su recorrido y nos dice que asciende 10 metros para luego descender 7 y luego asciende 15, baja 22 y sube 5 metros. ¿Sí? Aquí está. Asciende 10 metros y luego baja 7 metros, asciende 15 metros, baja 22 metros y sube 5 metros. Después, aquí en 5 minutos, está en el minuto 0. Aquí empieza. Y después de 5 minutos, está en este punto. ¿A qué altura se encuentra? Vamos a hacer la suma o resta según la dirección de la montaña rusa. En este caso, empezamos aquí en 0. Si asciende, significa, vamos a considerarlo como positivo, ¿sí? Entonces decimos más 10. Ahora, si desciende, lo vamos a considerar como negativo, menos 7. Después vuelve a subir 15 metros, es decir, más 15. Después desciende 22, es decir, menos 22. Para después subir nuevamente 5 metros. Aquí tenemos ya representado todo el recorrido de la montaña rusa con positivos cuando sube y negativos cuando desciende. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos, primer paso, a juntar todas las cantidades en las que sube, es decir, que tenemos signo más, y entonces tenemos más 10, más 15, más 5. Las vamos a sumar, puesto que en todas la montaña rusa subió. Esto nos va a dar 30, 1 más 30. ¿Sí? Ahora vamos a sumar las cantidades en las que la montaña rusa descendió. Estas son 7 y 22. Es 29, pero en esta sabemos que descendió. Ahora vamos a sacar la diferencia entre las que subió y las que bajó. Aquí tenemos ahora representado, ya tenemos la suma de nuestro recorrido. Fueron 30 ascensos y 29 descensos, representados con el signo menos. Ahora, como los sumandos que se encuentran en los paréntesis tienen signo diferente, vamos a restar. Al número de mayor valor absoluto le vamos a restar el de menor valor absoluto. Y el resultado va a ser positivo o negativo según sea el que tenga mayor valor absoluto. ¿A qué nos referimos con valor absoluto? Pues simplemente el número que sea más grande, sin considerar el signo. Aquí el número más grande es 30 y es positivo. Significa que cuando yo reste 30 menos 29, el resultado será positivo, puesto que el 30 es más grande. ¿Cómo se interpreta este resultado? La montaña rusa se encuentra a un metro más alto de cómo inició originalmente, ¿sí? Inició, digamos, sobre el nivel del mar y ahora terminó un metro más alto. Un metro más alto a la altura de inicio. Mira, en esta gráfica vamos a representar más claramente en un eje Y, del eje de coordenadas, cuál fue el recorrido de la montaña rusa y por qué decimos que está un metro más alto de la altura del inicio o un metro más alto.